¿Cómo están? Nosotros especialmente bien, porque si por ahí escuchan un tintineo, es porque hoy tenemos una gran colección de medallas en nuestro estudio y eso nos causa mucha emoción porque quiere decir que la escuela que nos visita hoy es un nido de triunfadores. Y hoy nos van a platicar qué es lo que se necesita para poder llegar a ser triunfadores a tan corta edad. Y bueno, hoy tenemos la compañía de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 58. Ah, que además gritan bien fuerte, ya vieron, tienen muy buenos pulmones, quiere decir que hacen mucho ejercicio. Vamos con las presentaciones para que también ustedes admiren quiénes nos acompañan el día de hoy y que nos enseñen todas las medallas que tienen estos muchachos. Por favor, ¿de qué lado tenemos a? A ver, chicos, les voy a pedir, préstame dadito este, eso es. Ahí. No, les voy a prestar este micro porque tenemos un poquito de problemas con este. De aquel lado repetimos, por favor. ¿Listo? Ya, bueno. Yo me llamo Mariana y mi deporte es atletismo y mi disciplina es velocidad. Mi nombre es Daniela, mi disciplina es atletismo, soy resistencia y velocidad. Hola, yo me llamo Ángel y mi deporte es atletismo y mi disciplina es velocidad y resistencia. Hola, yo me llamo Carlos y mi deporte es atletismo y mi disciplina es velocidad. Hola, yo me llamo Montserrat y bueno, mi deporte es atletismo y mi disciplina es velocidad. Mi nombre es Jimena, mi disciplina es atletismo y soy lanzadora. Me llamo Karen, mi deporte es atletismo y soy de velocidad, mi disciplina. Perfecto, pues ya vieron, tenemos una amplia gama aquí de disciplinas, todos son de deporte, cultivan el deporte del atletismo, pero tienen diferentes disciplinas. Vamos a comenzar entonces a platicar sobre sus diferentes disciplinas, porque todos ellos participaron, tienen en común que participaron representando a su escuela secundaria técnica en las Olimpiadas de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Entonces, por allá, recuérdame tu nombre. Mariana. Mariana, te voy a pedir que te acerques el micrófono muchísimo más exacto. Eso es. Muy bien. Mariana, platícame. Tú nos decías que tu disciplina es la velocidad. ¿En qué diferentes ramas has participado en cuanto a la velocidad? Platícanos de todas estas medallas que tienes. Bueno, yo solo participo en la categoría de 100 metros en velocidad y en relevos de 4x100, y estas pues me las he ganado en relevos y en 100, nada más. Ok, a ver, ahí nos está enseñando la cámara. ¿Las has contado, Mariana? ¿Cuántas son? Bien poquitas. Ah, poquitas, dice. A ver, Mariana, ¿cuántos años tienes? Tengo 12, 13. 13. ¿Ya te quieres quitar edad tan joven? Tienes 13 años. Sí. Imagínate cuántas medallas vas a tener a los 50. Pues yo creo que muchas. Platícanos, ¿cómo fue para ti este descubrimiento de que te gustaba el atletismo, que te gustaba correr? ¿Cómo fue ese inicio de tu carrera? Pues eso fue desde la primaria. Bueno, es que yo en la primaria, cada deporte que me decía mi maestro de educación física, yo me metía. Ok, ¿te gusta el deporte sí. en general? Entonces desde... Sí, porque siempre me llevaban a los deportes que yo quería y pues me empezó a gustar el atletismo. Ok. ¿Cómo descubriste que eras buena para correr? Pues me lo decían o... ¿Quién te decía? ¿Tu maestro? ¿Tus papás? Mi maestro de educación física. Ok. ¿Y tú le creías o decías, nah, me hace falta? Sí, yo decía eso, pero él me decía que era muy buena, pero dije, bueno... Y bueno, fíjate, Mariana, ya cuando hiciste el descubrimiento, ¿cómo es que vas cultivando este deporte? Porque es un deporte que necesita mucha disciplina. Sí. ¿Cuánto tiempo entrenas? ¿Cómo son los entrenamientos? Pues entreno como... entreno 3 días a la semana. Ok. Son de 2 a 3 horas. Ok.
Y pues... ¿Y qué haces? Primero empezamos a trotar, luego hacemos flexibilidad y ya luego nos pueden hacer como técnica. Ah, muy bien, fíjate, muy complicado se escucha eso. Vamos a continuar, sigue de este lado. Daniela hace más ruido, ¿verdad, Daniela? ¿Qué quiere decir, sí, que empezaste más chica, sí, o que te gustan más los concursos? Me empecé mucho más chica en el deporte. Platícanos, ¿cómo fueron los inicios? Bueno, desde que tengo 2 años, mis papás me han metido a competencias del Politécnico y de la UNAM. Entonces, desde ahí empecé con las carreras. Fíjate, suena sorprendente, yo no sé el público, pero de pronto pensar en una competencia a los 2 años, ¿qué hacen? ¿Les ponen su biberón y corren? ¿Cómo bueno, promueven? Bueno, prácticamente si es así, tú estás en la línea de salida y tus papás te están esperando en la meta. Mientras te llaman y te dicen, ven, corre, a este lado. Ay, no sé, pero yo muy tierno, además. Sí, sí lo es. ¿Y qué se siente ser ganadora tan joven? Porque yo supongo quizá la primera vez que competiste no ganaste una medalla, o quizá sí, no lo sé. Pero la primera vez que ganaste, ¿te acuerdas cómo fue? ¿Qué sentiste? Me contaron que fue a los 2 años, me caí mientras salía y quedé en tercer lugar. Okay. Entonces, pero se siente muy bien ganar algo y... hacer feliz a tus padres y a tus entrenadores. O sea, te caíste y de todos modos quedaste en tercer lugar. Si no, habías quedado en primero. Yo creo. Ok. Y yo, ahorita que estás hablando de que desde muy pequeña, ¿cómo es en casa el que tus padres digan, nosotros tenemos una deportista? Yo no sé si, me imagino como en las películas tienen una pared del triunfo. ¿Cómo lo festejan? Pues siempre vamos a festejar, no sé, a un restaurante o a alguna cafetería. Ok, cada vez que participas en un concurso. Más que nada cada vez que gano un de tercer lugar, segundo o primero. Ok, que es muy, por lo que yo veo con las medallas, que es muy común, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Ustedes, de hecho Mariana y Daniela, son parte de un equipo. Además de este lado, ahorita nos van a platicar también. Ustedes participaron en las Olimpiadas de aquí de nuestra casa, la dirección general, en relevo de 4x100. Sí, así es. Esto es además complicado porque tú compites, pero a nivel personal. ¿Cómo fue el encontrarte, practicar el deporte, pero en equipo? Pues es muy divertido, de hecho, explicarles a tus compañeros cómo tienes que realizarlo. Se siente bien porque finalmente la culpa no es de nadie, porque todos lo hacemos bien. Ok. ¿Y ahí en qué lugar quedaron? ¿En el 4x100? En tercero. Ok, muy bien. Pero ustedes están pequeñas todavía, ¿no? ¿Son de segundo? Bueno, segundo, de primero. De segundo y de primero. Quiere decir que todavía hay mucha oportunidad para seguir entrenando, ¿no? ¿Entrenan juntas también? Sí. Sí. Ok, muy bien. Continuamos con... Ángel. Ángel. Ángel viene representando a los chicos, porque no nada más hay mujeres, ¿verdad? También hay chicos. Tú platícanos, Ángel, ¿en qué te gusta más competir? Porque además Ángel practica varias cosas, ¿verdad? Sí. Platícanos. Bueno, a mí me gusta competir mucho porque se siente bien. Se siente bien triunfar, darle orgullo, se siente... es un éxito. Ok. Cada vez que participas. Sí. Ok. ¿En qué tipo de carreras has competido tú? ¿Qué te gusta más, distancia o...? Bueno, a mí mi entrenadora lo que me pone más es distancia, pero me gusta un poco más velocidad. Pero sí, me gusta la resistencia. Ok, la resistencia también. ¿Y para qué eres mejor? La resistencia. ¿Para la resistencia? O sea que tú haces maratones y toda la cosa. No, aún no, pero pienso hacer. ¿Te gustaría? ¿Es una meta? Sí, y ganar. Claro, por supuesto. Y platícanos de las medallas. ¿Por ahí qué tenemos? Bueno, aún recuerdo mi primera medalla, que es esta. Bueno, mi abuela y mi madre. Ajá. Me inculcaron de correr desde los... A ver, la mostramos a la cámara, esa medallita. Exacto. Esta es la primera medalla que gané. Me sentí muy feliz y desde entonces, desde mi primaria, cuando convocaron a los demás para competir, desde ahí me interesé desde el atletismo. Carrera, ¿cuánto, qué distancia fue? Fueron 200 metros. Ok, ¿y fue por velocidad? Por velocidad. ¿En qué lugar quedaste? En primero. Ah, ok, muy bien. ¿Qué edad tenías? 9 años.
¿Y qué sentiste cuando dijeron que habías quedado en primer lugar, cuando te subiste a recibir la medalla? Pues una experiencia muy bonita, se siente muy bien tener el éxito y sí, fue muy bonito, muy bien. Y en casa supongo que también festejan de alguna manera todas estas medallas. Sí, aparte de que me llevan a comer y pues a veces salimos a algunos lugares. Y a mí me felicitan mucho, sí. Me apoyan, más que nada mis padres me apoyan. Uh-huh. El apoyo que recibo de mis padres, de mis entrenadores, pues es mucho. Sí, se los agradezco. Muy bien. Tú, por ahí, la medalla azul que tienen casi hasta arriba es precisamente de las Olimpiadas de la Dirección General. Sí. Platíganos, ¿en qué categoría participaste tú en esta competencia? En la categoría, fue la sub-16. Ajá. Fue en 800 y 200 metros, en la cual quedé en primero y en las dos quedé en primero. Ok, en 200 y en 800 metros. ¿Las dos carreras fueron el mismo día, Ángel? Sí. Imagínense, o sea, en total corriste 1,000 metros ese día. Sí, aparte de que las pruebas seguían después de cada una. O sea, primero era de 200 y después del 200 sigue el 800. Ok, o sea que solamente te sentaste y luego te dijeron ya vas otra vez. Sí. Oh, no, bueno, ¿y qué tal es de cansado? Sí, muy cansado. Ese día terminaste y llegaste a dormir a casa. ¿O todavía se fueron a festejar? Bueno, nos fuimos a comer, pero no, sí estaba cansado. Ok, muy bien. De este lado también tenemos a... Carlos. Carlos, tú platícanos, Carlos, ¿tú participaste en qué categoría? En sub-16 también. ¿De carrera de? Resistencia, 2,000 metros. Oh, 2,000 metros corres tú. Sí. Qué barbaridad. ¿Cómo, qué es lo más importante para las carreras de resistencia? Evidentemente la resistencia, ¿verdad? Sí. Pero hay algunos que dicen, no, es que hay que aguantar al principio, correr más despacio. ¿Tú qué dirías para ti qué es lo más importante al correr? Pues yo diría que... más que nada estar concentrado y no estar en lo tuyo. Y también, ¿cómo se diría? Pues no pensar que estás nervioso, que no vas a ganar, que te están dejando atrás. Muchas cosas. No perder la concentración. Sí. Ok. ¿Y cómo practicas la concentración? Porque correr pues se puede practicar, pero ¿qué haces? ¿Yoga o cómo te concentras? Pues no, pues dejas todo... Todo lo dejas para la carrera y cuando compites debes de estar concentrado en la carrera. Ok. Y fíjense que Carlos es muy humilde, ¿ya vieron? Porque él escondió las medallas. ¿Por qué no nos enseñan las medallas, Carlos? Es que son muy pocas y es que apenas empecé hace 8 meses. Llevo apenas 4. Ay, bueno, me encantan estos muchachos, ¿no? Así, ahí son muy pocas. Apenas llevo 8 meses y llevo 4 nada más. No, pues qué bárbaro. Ahí están sus 4 medallas. Una de ellas es precisamente de esta participación. Sí, que están acá atrás. En 2,000 metros. En 2,000 metros. ¿Que quedaste en qué lugar? En segundo, pero ya en la distrital quedé en cuarto. Ah, o sea, tú fuiste a la competencia distrital ya. Sí. ¿Y qué se siente competir contra todos los muchachos del distrito? Pues, no sé si... un poco de nervios. O sea, ¿se sienten más o menos nervios? Más, pero pues ya cuando estás en la carrera ya se te olvida todo. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y qué opinan en casa? Tú que eres reciente, ¿cuál es el apoyo que se recibe en casa? Pues me dicen que siga, que apenas llevo muy poco tiempo y he hecho mucho para muy poco tiempo. Yo también considero que has hecho mucho para... Imagínate, dividiendo eso es una medalla cada 2 meses. Sí. Eso es muy bueno, Carlos. Felicidades. Sí. De este lado continuamos con la más pequeña del grupo, ¿verdad? ¿Tú cuántos años tienes? 12. 12. Nos decía, fíjense que en este tipo de competencias de atletismo, de pronto se piensa que la estatura es fundamental. Muchos dicen que hay que ser alto para correr y yo no soy alto. Pero tú eres el mejor ejemplo de que no hay que ser alto para correr. Sí. Tú platícanos, ¿cómo es esta experiencia de... haber empezado a participar en estos concursos? Bueno, es muy bonita porque es mucho compañerismo y más en el equipo porque todos te apoyan y te dicen, vamos, tú puedes, o tú no pienses que vayas a perder o algo así. Ok. ¿Tú también eres parte del equipo de la carrera 4x100? Sí.
De relevos. ¿En qué lugar corrías tú? Yo abría. ¿Tú eras la primera? Sí. ¿Cuál es la presión de ser la primera? Pues, al momento de escuchar el disparo, eres, bueno, la que tiene que salir rápido para poder alcanzar a las demás y poder pasar rápido la estafeta y, bueno. ¿Qué es lo más complicado en ese caso? ¿Escuchar el disparo, correr o pasar la estafeta? Yo pienso que pasar la estafeta. Porque, bueno, en lo que te coordinas, una con la derecha, otra con la izquierda, bueno, o a lo mejor no entrenamos muy bien o algo así. Entonces, no nos coordinamos del todo. Ok. ¿Y tú ya habías participado antes en competencias? Ah, sí. Ok, ¿en qué disciplina? En velocidad. Ok, en velocidad. Sí. ¿Cuántos metros corres tú? De 100 a... Bueno, he corrido también 80, 100, 200, 150... También 300, pero ay, no, siento que es muy pesado para mí o no creo aguantarlo. Ok, entonces, ¿tú te gusta más la velocidad más que la resistencia? Sí. ¿Cómo vamos en la práctica? ¿Cómo son los entrenamientos? Bueno, un poco pesado, porque bueno, tenemos un profe medio exigente, entonces es un poco pesado, pero sí es divertido. Ok, y fíjate, tú que eres tan pequeña, ¿cuáles son las perspectivas hacia el futuro? ¿Qué es lo que pensamos hacer con estas competencias? Pues, no sé. ¿Seguir? ¿Quieres seguir participando? Sí, me gustaría seguir participando, pero tampoco no me gustaría vivir de esto. Ok. O sea, sí es muy bonito, pero no creo que llegaré yo a vivir de esto. Ok, es como parte únicamente de esta condición física. Sí. Ok, y muéstranos acá las medallas. ¿Tú también te fuiste al distrital? Sí, yo también fui al distrital en 100, 200 y relevos. Ah, ok, o sea, varias categorías. Sí. ¿Y también eran el mismo día? No, el 100 fue, bueno, en la primera competencia sí fueron de diferentes días. El 100 primero y el 200 y los relevos en el otro día. Pero ahorita que fueron las distritales sí fueron ya las tres el mismo día. ¿Y qué tal es correr toda esa cantidad de kilómetros? Bueno, sí, cansado, porque aparte hacía mucho sol y ay, no, y estaba muy quemoso el tartán y no, me ardían los pies. ¿Qué dice en casa? ¿Tú también eres ahora sí que de reciente creación en el deporte? Más o menos, entré en quinto año a entrenar. Ah, ok. Entonces, ¿ya tienes algo de experiencia? Más o menos. ¿Cuál fue tu primera carrera? Fue en sexto año que corrí 75 metros. Ok, ¿y cómo fue esa experiencia? Pues muy bonita, me gustó mucho porque quedé en primer lugar y bueno, fue mi segunda medalla porque la primera me dieron en la escuela por participar. Ah, ok, muy bien. ¿Te seguimos allá? Allá mejor se las quitó del cuello, dijo, no, qué barbaridad, esto pesa mucho. Platícanos, recuérdame tu nombre. Jimena. Jimena, tú practicas a nivel individual. Sí. Pero otra especialidad que la velocidad. Platícame. No, bueno, yo lanzo. ¿Tú practicas lanzamiento? Ajá. ¿Lanzamiento de qué? De bala y disco. Ok, ¿y todas esas medallas son de lanzamiento? Bueno, no, también a veces corro. Ah, sí. Okay. Les digo que me encanta su humildad. A veces corro. Ay, cuando me da tiempo. Sí. Ok, platícanos de estas medallas. ¿Tú ya las contaste? Sí. ¿Cuántas tienes? 15, 14. Sí. Ok, más o menos. Aproximadamente, sí. Sí. Ok, platícanos. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más recuerdas? Pues la más reciente. Ok. Ok, ¿qué fue? ¿En qué participación? Lanzamiento de disco, apenas en el distrital igual. Ok, tú también te fuiste al distrital, sí. ¿En qué lugar quedaste? Primero. ¿Qué es lo más importante para practicar este deporte del lanzamiento? Porque no tiene nada que ver con velocidad, los entrenamientos son muy diferentes. Platícanos, ¿qué es lo más importante? Pues tener la disciplina y bueno, creo que el coraje o la... Sí, coraje o carácter para poder lanzar. Ok. Platícanos un poco de este deporte que no es muy conocido en la Ciudad de México. Bueno, es igual atletismo, pero se concentra en los lanzamientos. Pero, pues, no... De hecho, bueno, a mí no me gustaba,
pero tampoco quería correr, entonces decidí lanzar y pues ya con el tiempo me fue gustando. Ok, entonces no dar por hecho que no te gusta. Ajá. Hay que intentarlo. Sí. ¿Cuándo fue tu primera medalla? Cuando iba en sexto. Cuando iba en sexto. ¿En qué grado vas actualmente? Tercero. ¿Tú ya te vas de la secundaria? Yeah. ¿Y qué se siente tener tantas medallas de parte de tu técnica? Pues se siente bonito, bueno, sí, pues un orgullo. ¿Y tú vas a seguirlo practicando en el futuro? Sí, ya está. ¿En qué te gustaría, en qué categoría? Igual, bueno, si puedo mejorar en resistencia, pues me gustaría, pero si no, igual lanzando. Ok, ¿qué te gusta lanzar más? Disco. ¿Por qué? Bueno, creo que me acomodo más y las técnicas. Ok. Sí. ¿Cuál dirías que es tu mayor habilidad en el lanzamiento del disco? Pues la fuerza. Sí. Okay. Lo lanzas con mucha fuerza. Ajá. ¿Y cómo se practica tener más fuerzas espesas? ¿Qué haces? No, entrenamientos son iguales a los de todos. ¿Cómo sería un entrenamiento cotidiano? Es que entrenamos en el mismo equipo, entonces pues lo mismo a trotar, o sea, también corro, a la hora de competir es cuando lanzo, pero casi no lo practico así a diario o cada entrenamiento, es solo así cuando hay competencias. Ah, muy bien. Y finalmente tenemos por allá a Karen. Karen, tú también perteneces al equipo de velocidad, ¿verdad? Sí. ¿Y te gusta la velocidad? Sí. Perfecto. ¿Desde cuándo practicas? Desde sexto. Desde sexto de primaria. Muy bien. ¿Cuándo fue tu primera competencia? En sexto también. ¿En sexto? ¿Y de qué distancia? De 75. Ok. ¿Y cómo fue la experiencia? Pues fue padre porque era la primera vez que corría y... Aquí en las Olimpiadas de la secundaria, tú participaste en 4x100. Uh-huh. ¿Nada más en 4x100? No, también en 100. Ok, en 100 y en 4x100. Uh-huh. ¿En 4x100 en qué lugar estabas? En la segunda posición. En la segunda, estabas en medio. Uh-huh. ¿Y qué tal es eso de cambiar la estafeta? Pues es un poco difícil, porque es como no entrenamos mucho, entonces fue un poco difícil. Coordinarse. Uh-huh. Ok, ¿y la velocidad qué tal? Pues bien. ¿Ustedes quedaron en qué lugar? Tercero. En tercero. En tercero a nivel distrital. Uh-huh. Ok, perfecto. Y tú platícame, ¿cómo es esta situación de subir por primera vez con un equipo a obtener una medalla? Porque quizá a nivel individual es una cosa, pero en equipo, ¿cuál es la diferencia? Pues... que tienes que no echarse la culpa nada más así a uno, o sea, es un equipo y pues finalmente todos tenemos la culpa. Ok. Me encanta, les digo que ustedes son muy humildes, así, todos tenemos el éxito, no, todos tenemos la culpa. Ok. Muy bien, vamos a pasar ahora, mientras toman un respiro los muchachos, porque pesan mucho las medallas, vamos a ir al chat a ver qué opinan desde las escuelas que nos están viendo, porque tienen fans, por supuesto, los muchachos. Entonces, vamos a ver qué nos dicen desde allá. Adrianela, por favor. Efectivamente, Alma, ya están conectadas aquí a través de nuestro chat. La Escuela Secundaria Técnica número 113, por supuesto, está la 58, la 86, y de parte de la 58 dice, saludos a nuestros compañeros de la técnica 58, de parte de la trabajadora social le mandamos muchos saludos a los alumnos, y la 113 dice, felicitaciones de parte de la Escuela Secundaria Técnica número 113. Ah, muy bien, ya tienen ahí sus fans. Ahorita regresando a la escuela le dicen autógrafos, váyanse formando, por favor. No todos al mismo tiempo. Muy bien, ya estábamos con Daniela, ¿me dijiste? Karen. Karen, perdón, ya le estoy cambiando el nombre. Karen, y tú dime, tú para el futuro, también eres reciente, digamos, en el deporte, ¿para el futuro te gustaría seguir practicando el deporte? Sí. ¿En qué deporte? En atletismo. En atletismo, definitivamente. Uh-huh. ¿Te gustaría, digamos, probar con otras de las especialidades del atletismo? Uh-huh. ¿O te gusta velocidad? Velocidad. ¿Qué tal? ¿También piensas correr un maratón como a este lado de los caballeros? No. ¿A ti te gusta la velocidad? Uh-huh. Muy bien. ¿Y en casa qué dicen? Pues que está bien, me apoyan mucho. Te felicitan. Uh-huh. ¿También te llevan a comer?
También. Ok, muy bien. Bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 58. Eso es. Y rápidamente, antes de terminar el programa, nos vamos a ir con los saludos. Vamos a empezar de aquel lado. Les voy a pedir que le pasen el micrófono a su compañera. Y hacia la cámara, los saludos, por favor. Bueno, un saludo a mi mamá. Y a nuestro director Mario Espinosa Caffi. Perfecto. Bueno, pues yo igual le quiero mandar saludos a mis padres y a toda mi familia. Bien. Bueno, yo igual quisiera darle saludos a mi madre y a toda mi familia. Yo le quiero dar saludos a toda mi familia que me están viendo. Okay. Y que siempre te han apoyado. Sí. Perfecto. ¿De este lado? Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi mamá y a la subdirectora que nos está viendo. Bueno, un saludo a toda mi familia y al equipo de atletismo y a toda la escuela. Yo le quiero mandar un saludo a todos todas las personas que me han apoyado y a mis padres. Ok. Y también ellos tienen un entrenador y una entrenadora, ¿verdad? Porque son muchos. Entonces, ¿quién le va a enviar saludos? Ah, bueno, yo le voy a enviar saludos a nuestros entrenadores, la maestra Corina Aldaba Guzmán y a nuestro profesor Amado Amador. Perfecto. Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alma Rangel. Esto fue Nuestros Alumnos con la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 58. Adiós.